positive parenting program is for Spanish speakers who are parents in the Marysville School District. And so it's an exciting time for our parents to get together and talk about the values that we have, both culturally and linguistically, and how we can support our children and our family structures. So it's been a beautiful morning for me to not only practice my Spanish, but to also connect with the families who are here and see how amazing the families are. Mi nombre es Wendy Meserina. Trabajo para el Distrito Escolar de Marysville como el enlace de familias. Soy coordinadora para 22 escuelas y trabajo para el Departamento de Equidad, Diversidad y Educación Indígena. Es un programa realmente maravilloso donde ha ayudado a las familias, sobre todo las familias latinas. Son una serie de talleres para padres completamente en español, donde ayudan a fortalecer el vínculo familiar con comunicación y amor. Este programa ha sido elaborado a través del Distrito Escolar de Marysville, que está dando la oportunidad de hacer esto en el distrito. Y en el estado de Washington hay expertos, entonces he traído a Lupita Zamora y a Julieta Altamirano, que son dos personas muy importantes en nuestra comunidad hispana, que tienen mucha experiencia en cuanto a cultura, educación. Y gracias a eso es que aquí en el distrito vamos a estar haciendo una serie de clases y cursos para los padres de Marysville para que se beneficien. Es importante para mí porque quiero conocer nuevas formas de cómo aplicar o cómo disciplinar a mi hija. Algunas veces lo estamos haciendo de una manera y no es la más correcta. Entonces, es bueno buscar ayuda, es bueno comprender y aprender de otras personas que están más preparadas y que nos puedan ayudar junto con eso. El beneficio que yo he llevado y he visto y lo he palpado es toda la transformación que los padres han tenido con niños y jóvenes cuando ellos sienten que tienen un lugar de pertenencia, que es la familia, es donde ayudamos a fortalecerlo realmente. Bueno, el beneficio que veo de este programa en nuestra comunidad es que los padres que estamos asistiendo vamos a poder tener metas comunes con nuestros niños en la manera en que orientamos a nuestros niños, por ejemplo, en la manera como se relacionan en el colegio y en otras actividades que hay en la comunidad. Y con estas metas comunes vamos a poder impactar de una manera pues, más directa a problemáticas como por ejemplo el bullying, ayudándolas a ser un poco más empáticos pues, con las situaciones que se presentan día a día, ayudándolos a mejorar incluso sus notas, que ellos sean mejores estudiantes. Los padres que se van de este programa, cuando termina las 3 horas de información, entrenamiento para padres, se van a ir contentos, se van a ir tranquilos, se van a ir informados y van a saber cómo a través de disciplina positiva en casa, en la comunidad y en la escuela, tratar a sus hijos para que ellos puedan ser más exitosos en la vida. And so today was our first class and it was very exciting to learn new ways of connecting with our children and supporting our family structure and also keeping our cultural identity wherever you're from. Disciplina positiva.